Le agradezco, señor presidente, y con la venia. Compañeras y compañeros legisladores, el derecho a la identidad es condición del derecho a ser, del derecho a existir. Quisiera abordar este tema que hoy discutimos a partir de una breve reflexión sobre la raíz de la palabra identidad. Recordemos que identidad proviene del latín, identitas y este de idem, que significa lo mismo. Por una parte, identidad se refiere al conjunto de rasgos que nos igualan y permiten pertenecer a un género, especie o grupo. En este sentido, hablamos de los rasgos de la identidad como aquellos que nos permiten la identificación y pertenencia, aquellos que son comunes y nos igualan con otros. De esta manera, Hablamos de nuestra pertenencia e identidad al género humano o al grupo nacional que formamos los mexicanos. Por ejemplo, en este caso hablamos de los atributos que dan forma idéntica, compartimos con otros individuos. Por otra parte, entendemos también que la identidad como el conjunto de características que confirman la unidad de la persona, aquellas que nos hacen individuos correctos y singulares, aquellas que nos hacen ser una persona de otra, poseer un nombre, una herencia genética, una familia, una pertenencia nacional, hablamos entonces de los atributos que nos distinguen entre otros individuos de manera única y personalísima. En esta acepción de la identidad, asociada a la singular individualidad, se desarrolla el reconocimiento jurídico del derecho a la identidad. El reconocimiento del derecho al ser uno mismo. De esta manera, el derecho a la identidad se vincula a sí mismo con los derechos a la vida y a la libertad. El reconocimiento de que cada persona está en posibilidad y en el derecho de proyectar su vida conforme a su particular circunstancia, examinando sus propias posibilidades de hacer y de vivir. Como vemos, este dictamen que hoy nos presenta la comisión de puntos constitucionales es el reconocimiento jurídico al derecho a la identidad y a otros que esta, de ésta se derivan tienen antecedentes en diversos instrumentos a nivel internacional como son la convención americana de derechos humanos el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y la convención sobre los derechos de los niños en la legislación nacional, la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes presenta una definición amplia de los componentes del derecho a la identidad, consistentes en el poder tener un nombre y un apellido y ser inscritos en el registro civil, tener una nacionalidad, conocer su afiliación y su origen y pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto a través de diversos criterios, donde se subraya la importancia que tiene tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico, los factores que permiten a la persona construir su imagen propia, tanto en términos de adecuar el desarrollo de su personalidad, como por las consecuencias legales que estos ha de generar y que en buena parte determina la posibilidad para el ejercicio de otros derechos. En el plano jurídico, la expresión concreta del reconocimiento y ejercicio del derecho a la identidad se encuentra en la posibilidad de contar con un documento público que dé testimonio del registro civil de la persona, esto es la expedición del acta de nacimiento. Con este acto se realiza por parte del Estado la declaración formal del nacimiento y la existencia, con lo cual la persona obtiene la capacidad jurídica y el reconocimiento por parte de su sociedad. Al adquirir un nombre y una nacionalidad, cada niña y cada niño se incorpora como sujeto de derecho en el marco jurídico del Estado mexicano, lo cual a su vez allana la posibilidad para su acceso al conjunto de derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Por ello, invitamos a todos los que son partes de esta Cámara a que en este convenio que es preciso realizar modificaciones al texto constitucional, al cuarto específicamente, para perfeccionar el acceso a esta prerrogativa especificando que los niños y las niñas tienen el derecho a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer y en sus artículos transitorios de esta disposición expresar que los órganos legislativos locales establezcan las normas para extender la gratuidad de la primera acta de nacimiento. Asimismo, suscribimos el objetivo de que se establezca e implemente de forma obligatoria un formato único de registro de población para la emisión de actas de nacimiento y de función mediante mecanismos electrónicos y para implementar un dispositivo de comunicación único en el país. En concreto, compañeros legisladores, hoy yo creo que es una noble iniciativa que se manifiesta en la unidad en torno a este Congreso y que hoy han subido a dar muestra a todas las fracciones parlamentarias que conformamos esta legislatura, de que su nobleza nos permita ir unidos, y estoy seguro que hemos de votar la mayoría en favor de que haya un formato único en el país de acta de nacimiento, y que la primer acta que reciba el niño y la niña sean gratuitas. Es por eso que invito a todos nuestros amigos, diputados y diputadas, a sumarnos y a votar en favor. Y la fracción parlamentaria del PRI ha de sumarse en esa responsabilidad de seguir construyendo leyes que permitan el desarrollo y la grandeza del Estado mexicano, que dé la fortaleza a través de leyes que aseguren la viabilidad de esta sociedad. Por ello, nosotros los de la fracción parlamentaria del PRI, nos sumamos y pedimos el voto a favor de esta iniciativa y desde aquí también felicitamos a los compañeros miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, su presidente, sus secretarios y cada uno de los integrantes que han votado a favor y la, a los que hoy subieron a redefinir su voto y a sumarse. Creo que es una noble causa que lo único que lleva es la unidad de tener, insisto, formato único de acta de nacimiento y la primera expedición de acta gratuita. Esto sería en beneficio y demostrándole a la sociedad mexicana que en el Congreso de la Unión sabemos ponernos de acuerdo y que hoy hay una mayoría absoluta en beneficio de estas leyes y por mi parte sería... ¿Cuánto, señor presidente, antes que me diga que fue mucho?